Hariom Tatsat, bienvenidos a esta clase teórico-práctica de yoga. Un poco voy a hacer un repaso de lo que estuve hablando en las clases teóricas pasadas y darle un poquito un hilo conductor a todo lo que estamos desarrollando en este curso. Las primeras de las clases teóricas me enfoqué en el Hatha Yoga, tratando de dar una visión del Hatha Yoga un poco diferente a lo que normalmente uno ve. No enfocarte tanto en la práctica de asana o pranayama, sino que entender el propósito del Hatha Yoga como equilibrio energético, como purificación del cuerpo, como camino preparatorio para prácticas más sutiles. También expliqué un aspecto muy importante de la práctica de Hatha Yoga, muchas veces desestimado, que son los yamas y niyamas. Y cómo los yamas y niyamas son condicionamientos positivos que uno le pone a la mente, también relacionados con la energía de ida y vingala, con la energía mental y la energía física, y los bhumikas, los fundamentos, los pasos que uno tiene que seguir para poder alcanzar el pináculo, el objetivo del Hatha Yoga. Entonces, en la primera parte de este curso, principalmente me enfoqué en el Hatha Yoga y lo que van a ver ahora. Y lo que estuve dando últimamente es algo un poquito más sutil y tiene que ver con el Raj Yoga, con el Raya Yoga, que es el yoga de la mente. El Hatha Yoga tiene un 75% físico y energético y un 25% mental en su constitución. Y el Raj Yoga tiene un 75% mental y un 25% físico energético. De manera que en el Raya Yoga uno encuentra el mayor objeto de foco de trabajo en el aspecto mental. Y lo que estamos haciendo a partir del encuentro pasado es desarrollar un poquito más el aspecto mental para poder ver y entender cómo funciona el Raya Yoga. No crean que Raya Yoga es solamente Patanjali. Patanjali expuso su Raya Yoga con un pilar que es el Samkhya, un pilar filosófico que es el Samkhya. Cuando digo pilar filosófico, me refiero a el encuadre de pensamiento, el encuadre filosófico de Patanjali, el sabio Patanjali que todos hablan, los 196 sutras de Patanjali, y a veces se toma como el único Raya Yoga que hay, y en verdad no es el único Raya Yoga. Hay otro Raya Yoga y otros Raya Yoga que son todas técnicas en donde uno va purificando la mente y entrando cada vez más en profundidad y en contacto. Patanjali es bastante moderno y se apoya en filosofías que lo preceden, y esa filosofía es el Samkhya, es una filosofía que a nosotros nos sirve mucho porque lo que entiende es un dualismo, ¿no? En donde hay un espíritu, una conciencia, un alma llamada Purusha, y una naturaleza, una expresión, una materia llamada Prakriti. Entonces, esa dualidad es bastante entendible por nosotros. En el mundo occidental esa dualidad es perfectamente aceptada, entendible, vivida de alguna manera. Pero no es la única práctica de Raya Yoga que existe. Existe una que es previa y se basa en otra filosofía que es la Vedanta. Teniendo en cuenta este punto de vista Vedanta, el procedimiento por el cual uno limpia, purifica y trabaja su mente es diferente.
En Patanjali lo que se utiliza es la conciencia testigo, y con la conciencia testigo uno va observando y va haciendo consciente aquellos aspectos que normalmente no lo son. Y al hacer consciente esos aspectos puede ir trabajándolos. Pero en otro tipo de Raya Yoga previos, o sea, anteriores, que se basan en otra filosofía, no existe esta dualidad de Purusha y Prakriti, no existe la dualidad. Es monista, o sea, que es Advaita. De manera que, al ser Advaita, la dualidad es inexistente, lo que existe es una sola cosa y lo otro es simplemente ignorancia, avidya. Y esa ignorancia hace confundir aquello que uno toma como real, aquello que es irreal. Y esta confusión es el avidya, que es el que trae la mayoría de los problemas. Cuando uno piensa en este tipo de filosofías y cuando uno piensa en este tipo de trabajos, enseguida viene a la mente algo que se llama el camino del Nivritti. Hay dos tipos de caminos. Nivritti, que es el camino en donde uno está involucrado, perdón, no está involucrado con el mundo fenoménico o con lo mundano. El camino de Nivritti es un camino en donde hay personas que eligen este camino, que es un camino de aislamiento, es un camino de ascetismo, es un camino de sannyasins, de purna sannyasins, de renuncia al mundo. Y luego está el camino de Pavritti, el camino de Pravritti, es un camino de completa involucración, no sé si existe esa palabra, de involucrarse completamente con el mundo, con lo mundano, con las actividades ordinarias del mundo. Es las personas normalmente están en este camino, las personas de la sociedad, las personas que uno ve día a día, están involucradas con este camino del Pavritti, que es un camino externalizado, es un camino vuelto hacia el exterior. Entonces tenemos dos caminos, uno que es un camino de renuncia, de aislamiento, de ascetismo, y uno que es un camino puramente o completamente extrovertido, involucrado con el exterior. Podríamos decir que existen técnicas para estos dos caminos, y podríamos decir que de alguna manera, no es tan así, pero para entenderlo, aquellas prácticas de Raya Yoga más involucradas con el Vedanta se relacionan más con un camino en donde uno busca como ese camino del Nivritti. Y el Patanjali puede trabajar más con aquellas personas que están en el camino de la extroversión. No sé si se entiende esto, pueden preguntar. Y en el medio está el yoga, en donde es un camino, una vía del medio, ¿no? Ni muy introvertido, ni muy aislado, ni muy extrovertido. Ese es el camino del yoga. Por lo tanto, el camino que nosotros vamos a hacer es un camino intermedio. En este camino intermedio, para poder manejar las tensiones cotidianas, empieza, como dije la clase pasada, con las técnicas de relajación. Existe una progresión en este camino del yoga. Existe una progresión. Las personas, lo primero que tenemos que hacer es poder descargar de alguna manera, limpiar, borrar, aliviar, no sé cómo llamarlo, todas las tensiones que se acumulan en el cerebro. El cerebro es capaz de acumular muchísimas memorias.
y uno no es consciente de estas memorias que están acumuladas. Uno no es consciente de estas memorias que están acumuladas hasta que empieza a hacer síntomas. Y esos síntomas uno puede verlos, pero desconoce la causa de esos síntomas. De manera que en esta progresión del yoga, lo que vamos a ir haciendo es ir transitando por el camino del medio, en donde podamos estar en contacto con el interior y a la vez con el exterior. Estar constantemente revisándose hacia adentro y observando el afuera. Revisándose hacia adentro y observando el afuera. Esto es muy importante, porque es la manera en donde uno se da cuenta de cómo los hechos que suceden en el exterior lo afectan y cómo las memorias que uno tiene afectan la manera en que me relaciono con las personas o con los hechos o con las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En la primera parte de nuestra teoría hablé del Hatha Yoga y de puntos que consideraba que normalmente no se hablan, especialmente yamas y niyamas y los bhumika. En esta segunda parte de la teoría me voy a dedicar especialmente al Raj Yoga y al yoga de la mente y a entender la mente. Para poder quitar las tensiones de la mente uno tiene que conocer la mente. Conocer la mente es un proceso muy largo. La mente acumula muchísimas memorias y uno ni siquiera sabe que están ahí. Para su información, hubo un artículo en el American Scientific del año 2010 que menciona que la capacidad total de memoria de un ser humano es la misma que mirar televisión durante 3 millones de horas. Así que, si ves la televisión las 24 horas del día a partir de hoy, durante 300 años, la televisión tendrá que funcionar para llenar tu capacidad mental de memoria. ¿Te das cuenta? La capacidad que tiene el cerebro de almacenar es increíble, más que cualquier otra computadora. Solo que nosotros no somos conscientes de eso, ni tampoco tenemos modo de acceder directamente a esas memorias. ¿Por qué? Porque están en un lugar en donde uno no es consciente, la mayoría de ellas. Ustedes han visto ese dibujo que se hace de un iceberg y en donde la punta del iceberg es lo que se ve, es la franja más pequeña, es la parte más pequeña del iceberg, es la que se ve. Y la parte más grande es la que está debajo de la superficie de flotación. Y así es la mente inconsciente, la parte más grande. Y son todas esas memorias que están acumuladas las que influyen en el comportamiento, en las decisiones, en las interacciones que una persona tiene a diario. ¿Cómo poder trabajar esas memorias? Esas memorias en sánscrito, en el yoga, se llama samskara. Es una forma, es algo, es una forma que está en un lugar del psiquismo profundo que uno no es consciente y que sin embargo produce un efecto. Ese es el condicionamiento que genera el samskara. El samskara es como un sello en el pasaporte. Vos ya sabés que estuviste ahí y eso no se puede borrar. Y ese samskara condiciona emociones y, por supuesto, conductas. Poder trabajar esos condicionamientos es el objetivo primordial del Raj Yoga. El Raj Yoga o Raya Yoga considera que esos samskaras producen algo que se llama vritti. El vritti es la parte más externa de ese condicionamiento, lo que uno ve, que puede ser una conducta, un pensamiento, que genera un movimiento que uno queda encerrado en él y le es muy difícil salir. Muchísimas actos o muchísimas conductas que un ser humano tiene están condicionadas por estos samskaras. Imagínense que
Entonces, cuando hablamos de libertad en el yoga, estamos hablando de esta libertad, de la libertad de los samskaras, de los condicionamientos mentales. De hecho, Patanjali dice que yoga es poder manejar esos condicionamientos de la mente. Yoga, chitta, vritti, niroda. Entonces, ¿cómo empezamos a manejar las tensiones, los condicionamientos, los deseos, los impulsos? Esa es la gran pregunta del Raja Yoga, y de verdad ese es el objetivo. Porque cuanto más puedas manejar estos condicionamientos, más libres vas a ser. Hay dos maneras. Depende en qué pilar filosófico te pares. Desde el punto de vista del Vedanta, se utiliza muchísimo la energía. De hecho, el pranavidya surge de ahí. Si te paras en el Patanjali, el desarrollo de la conciencia testigo, drashta. Entonces, hay muchas formas, y lo que a mí me gustaría es que podamos utilizar las dos y así tomar un camino del medio, en donde no todo sea dualidad, en donde no todo sea un camino dual, en donde también uno pueda entender de que la visión que tiene del mundo muchas veces es una ilusión. A mí, personalmente, me parece que esta conjunción de dos ideologías, de dos pensamientos, puede llegar a hacernos muchísimo más fructífero. Y yo creo que, y esto es algo personal, por eso digo que yo lo creo, no digo que sea la verdad, es una opinión, yo creo que el poder jugar con estos dos puntos de vista hace que uno tome como un camino del medio, que uno entienda muchas veces que aquellas tensiones que tiene son imaginarias, no son reales. Muchas veces uno se acuesta a la noche con un problema y no lo deja dormir y está mal, bueno, finalmente concilia el sueño, se levanta a la mañana y ya no está ese problema, o no está así. Les ha pasado, a mí me pasa. Entonces, a veces uno apaga la luz y vienen los monstruos, y no son tan reales como parece. Poder entender cuánto de todos los problemas es un producto de la ilusión, del engaño, de la fantasía. Y por el otro lado también poder discernir, que es la gran herramienta de Patanjali, observar y discernir. Entonces, a mí me parece que esta visión en donde uno hace una síntesis de dos pensamientos podría llevarnos por ese camino del medio para poder tener una vida más tranquila, más armoniosa, más saludable y, lo más importante, más creativa. Los condicionamientos que uno tiene hacen que la respuesta sea siempre la misma. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué es lo que no estoy viendo de todo esto? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Porque si yo tengo 57 años y durante 57 años la cosa me resultó de una manera, es muy difícil que yo cambie la manera. ¿Me explico? Pero si pudiera ampliar esa visión, podría dar otras respuestas. Si yo pudiera ver todo el panorama, mi respuesta podría ser diferente y más creativa. La creatividad no es solamente el arte, la música o una expresión artística. La creatividad sucede en el día a día. La creatividad es la forma en que vos das respuesta a los problemas. Cuando uno se pone grande, cuando uno ya transitó muchos años de su vida, tiene hecho como un surco, ¿no? Y en general tiende a responder de la misma manera, porque le resultó, porque está acostumbrado. Pero, ¿de verdad podría uno encontrar otras respuestas más creativas? Y esto, yoga, creatividad, es
una de las definiciones. Yoga es creatividad, es una de las definiciones del yoga. Y esta definición tiene que ver con este camino del medio. ¿Cómo se inicia este proceso en el cual uno se libera de los condicionamientos? Es un camino muy largo, es un camino que requiere mucha disciplina, mucho compromiso, mucha seriedad, ser sincero. Entonces, este camino comienza con la relajación, que es de lo que estoy hablando últimamente. La relajación es la primera de las prácticas. Y les repito, a veces uno cree que practica yoga nidra y que esa es una técnica de relajación. Eso no es una técnica de relajación, es una técnica de pratyahara. Primero hay que saber relajarse. Para saber relajarse hay técnicas. No solamente relajar el cuerpo, que no es poco relajar el cuerpo. Las personas se acuestan y dicen, bueno, voy a relajarme, y yo como instructora advierto de que no se pueden quedar quietas. Entonces esa persona no puede relajarse físicamente. Y muchas veces ni siquiera advertimos de las tensiones que tenemos en el cuerpo. Es todo un proceso por el cual una persona comienza a notar su cuerpo, a ser consciente de su cuerpo. Y permítanme leerles algo de Swami Satyananda Saraswati. Al realizar Shavasana, la técnica de relajación prescripta, ha descansado su cuerpo y experimentado un estado de calma. Te sentís mejor, pero 10 minutos después, cuando te cruzás con alguien que te desagradaba o que te desagrada intensamente, tu tranquilidad y bienestar desaparecen de inmediato. Nuevamente se libera adrenalina y te convertís en tu yo normal, el que era antes de la relajación. Un yo decepcionado, enojado, agresivo y tenso. Las mismas reacciones mentales toman el control porque tu mente está condicionada para responder de esa manera, lo que yo les decía. Tu cerebro es una computadora y ha sido condicionado desde su nacimiento. Está a merced de la forma en que tu mente ha sido condicionada para actuar. La causa fundamental de la tensión crónica radica en las reacciones emocionales hacia las personas y situaciones que te rodean. Y tu reacción está determinada por ese condicionamiento. ¿Hay salida de este dilema? La respuesta es cambiar el programa en que tu cerebro, el programa que tu cerebro tiene, para que no respondas de manera negativa cuando te encuentres con una situación particular. Sin embargo, esto no puede lograrse de la noche a la mañana, pero con paciencia se puede lograr. Recordá, Shavasana como práctica de relajación a corto plazo es esencial para descansar y revitalizar el cuerpo y la mente. Durante estos periodos de calma y lucidez mental, podés tener una visión más realista de tu vida. Cuando estamos relajados, somos capaces de reírnos de situaciones que tan solo media hora antes nos hacían hervir la sangre. Y este es un punto importante, porque cuando nos relajamos podemos ver la misma situación bajo una nueva luz. Y este enfoque más comprensivo ayuda a generar cambios positivos en la vida. Vemos claramente el problema que causó la interrupción y elaboramos nuevas formas de llegar a un acuerdo con nuestro entorno y la gente. Por esta razón, incluso unos pocos minutos de relajación consciente pueden ayudar a remodelar el patrón de vida en direcciones más armoniosas y efectivas. Pero esto solo toca la superficie del problema de la atención y la incapacidad para relajarse. La raíz está en la mente. La causa radica en los conflictos y miedos que están incrustados en la mente subconsciente y de cuya naturaleza no somos conscientes. Todo lo que sentimos es la tensión y los trastornos emocionales que hacen que manifiesten en nuestras vidas. A menudo experimentamos los resultados sin conocer el origen del problema, lo que les decía antes. La infelicidad, la tensión, es una certeza, pero la razón es una incertidumbre. Estas son palabras de Swami Satyananda y de Swami Niranjanananda Saraswati. Entonces, ¿cuál es el camino para poder deshacernos de las tensiones? Conocer la mente. Pero para poder conocer la mente,
para conocer de qué está compuesta la mente, uno tiene que comenzar a relajarse. La práctica de relajación no es algo que uno hace una vez cada tanto. La práctica de relajación debe ser hecha todos los días. No te lleva mucho tiempo. Yo ahora voy a dar una que podés grabarla, podés poner la computadora y grabarla y te queda grabada. Así la podés practicar todos los días. Esta práctica de relajación es muy importante porque te va a dar beneficios físicos, mentales, y también te va a ayudar en la manera en que te relacionas con los demás. En la manera que te relacionas con los demás, se necesita tener también discernimiento, entender la situación. Y si a veces la situación no se excede, buscar ayuda con alguien que sea idóneo. Los problemas personales, lo digo porque esto me gustaría aclararlo. Los problemas personales no se hablan con un profesor de yoga. El profesor de yoga enseña yoga. Ni siquiera un gurú atiende problemas personales. Un gurú de yoga atiende cuestiones de yoga. Si hay problemas personales o algo a resolver, por favor, diríjanse a personas que estén capacitadas para darles herramientas para esos problemas. Digo esto, repito esto, porque como estamos entrando en los terrenos de la mente, muchas veces las personas idealizamos profesiones como las de profesor de yoga. Incluso hay profesores de yoga que se toman esta atribución erróneamente y consultan temas personales. Yo personalmente no tengo herramientas para poder solucionar estos problemas personales o canalizar en la persona estos problemas personales. Yo soy profesora de yoga o instructora de yoga, nada más. Lo repito para que ustedes se lo graben en la cabeza y no caigan en manos que no tienen que caer. Y discúlpenme si lo repito y si sueno aburrida, pero cada vez que tenga oportunidad, yo voy a hablar de esto. Voy a hablar de las fantasías que las personas crean. Porque lo que te hacen es cuando vos depositas todo en una persona, me refiero a una persona que consideres como autoridad, como un profesor de yoga, y depositas tu vida personal en esa persona, eso no te hace libre. Así que, mucho cuidado. Estas herramientas son para que puedas ayudar un proceso que es superior y que a veces se necesita ayuda de una persona que tenga herramientas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cualquier cosa pueden comentar, también pueden no pensar conmigo y como yo, pueden discrepar. Y está bien, porque no todos tenemos que pensar igual. Yo simplemente doy una opinión de la forma en que a mí me enseñaron, de la forma en que a mí me enseñaron que se debe enseñar el yoga. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darles otra práctica de relajación que me gustaría que la tengan grabada, la pueden grabar o pueden, no sé cómo la tecnología, pero sé que se puede, para que la tengan a mano todos los días. La práctica es de Shavasana. Prepárate para la práctica de Shavasana. Acostate boca arriba en la postura conocida como Shavasana. Si lo deseas, pone un pequeño almohadón debajo de la cabeza o debajo de las rodillas y tapate si es necesario. Asegúrate de estar completamente confortable.
Ajusta tu postura, la ropa y cerrá suavemente los ojos. Descansa los brazos a los lados del cuerpo y deja un pequeño espacio entre los brazos y los lados del cuerpo. Las palmas de las manos miran hacia arriba y no deben estar apretadas. Los dedos se curvan naturalmente. Las piernas deben estar derechas y ligeramente separadas. Los pies caen sueltos a los costados. Toma conciencia de todo el cuerpo acostado en el suelo. Sentí el cuerpo acostado en el suelo. Sentí todo el cuerpo desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Si hay cualquier rigidez o tensión en los músculos, relájalos y soltalos. Sentí tu cuerpo soltando la tensión. Visualiza tu cuerpo como si fuese un muñeco de trapo, tirado sobre el suelo, inmóvil y sin tensión. Abandoná todo el cuerpo al suelo. Permití a tu cuerpo encontrar el nivel de comodidad. Sentí comodidad, quietud y relajación en todo el cuerpo. Toma conciencia de todas las sensaciones que puedas observar en el cuerpo físico. Y si estás manteniendo tensión o rigidez, soltá la tensión. Toma conciencia del profundo estado de relajación. Conciencia de todo el cuerpo, desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Sentílo relajado, cómodo y sin esfuerzo. Toma conciencia ahora de tu respiración natural. Observa tu respiración en las fosas nasales. Observa cada inhalación y cada exhalación. Sé consciente del aire entrando y saliendo con la respiración. No cambies el ritmo o la velocidad de tu respiración. La conciencia y la respiración se mueven juntas. Ahora toma conciencia de la temperatura de la respiración. Toma conciencia del aire fresco que entra por las fosas nasales y del aire tibio que sale por las fosas nasales. Toma conciencia del movimiento y de la temperatura de cada inhalación y cada exhalación, del aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Deja ahora la conciencia de la respiración y llévala a todo el cuerpo. Desde los dedos de los pies hasta la cabeza, revisa todo el cuerpo. Y visualízalo en un solo pensamiento, en una sola imagen, en una sola idea. Visualiza todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo y míralo en un solo pensamiento. Experimenta y visualiza todo el cuerpo. Toma conciencia de todo el cuerpo, tomando y soltando el aire. Con cada inhalación el cuerpo se expande y con cada exhalación el cuerpo se relaja. Lleva la atención a las piernas y los pies. Inhala y sentí la respiración en las piernas y los pies.
y ve cómo se expanden los músculos, la piel alrededor de las piernas. Y cuando exhalas, sentí la relajación de las piernas. Ahora, lleva la atención a los brazos y a las manos. En la inhalación sentí cómo los brazos y las manos se expanden. Y en la exhalación sentís que se relajan. Lleva la atención a la espalda. Inhala y sentí la respiración en la espalda. Observa cómo se expanden los músculos de la espalda y cuando exhalas, se relaja. Lleva la atención a los hombros, nuca y cabeza. Inhala sintiendo que se expanden y exhala sintiendo que se relajan. Lleva tu atención a la cara, inhala permitiendo que los músculos de la cara se expandan y cuando exhalas sentís la relajación de toda la cara. Ahora observa el aire entrando y saliendo por todo el cuerpo. Cuando inhalas observas la expansión, vitalidad del cuerpo. Y cuando exhalas, observas la relajación. Experimenta vitalidad y relajación en el cuerpo y la mente. Cuando inhalas, sentís que tu cuerpo se está expandiendo. Cada célula, cada órgano, cada parte del cuerpo se expande. Y cuando exhalas, sentís que todo el cuerpo se relaja y se contrae. Todos los órganos, los músculos, las células del cuerpo se contraen y se relajan. En la inhalación hay expansión, vitalidad. En la exhalación hay contracción y relajación. Y sé totalmente consciente de este proceso rítmico. Al momento de la inhalación, sentí todo el cuerpo expandiéndose, haciéndose cada vez más grande, expandiéndose cada vez más. Y al momento de la exhalación, experimenta que todo el cuerpo se relaja. Ahora, deja la conciencia del movimiento rítmico de la expansión y relajación y observa de nuevo la respiración natural en las fosas nasales por un tiempo. Date cuenta de cómo te sentís. Toma conciencia del cuerpo acostado en el suelo, la sensación de tacto, la presión del cuerpo contra el suelo. Toma conciencia del ambiente que te rodea, del exterior. Escucha los sonidos. Recordá el lugar en el que estás, la hora que es. Toma conciencia de la posición del cuerpo. Comenzá a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos. Mueve las manos, la cabeza a un lado y al otro. Entrelazá los dedos de las manos, girá las palmas e inhalando, estirate por completo.
gira hacia un costado y a tu tiempo, cuando lo quieras, sentate. Estas son las primeras prácticas de relajación, llamadas shavasanas. En shavasana tenés que entrenarte para poder relajarte. Las personas que van a la meditación sin un entrenamiento adecuado no van a sacar tanto fruto. Lo más probable es que se pongan más nerviosas o que vayan a crear un mundo fantástico, un mundo imaginario. Que lo que hace ese mundo imaginario es distraer a la mente de lo cotidiano, lo cual está bien, pero no es real. No hay un verdadero trabajo en la meditación, simplemente es una fantasía. Y las fantasías generan más condicionamientos. Las personas que hacen meditación fantásticas, con fantasías, a veces les resulta bien y dice qué bien que me fue, qué bien que me siento, y otras veces no les va tan bien y quieren volver a sentir lo que sintieron y no sucede. Entonces dicen, voy a cambiar de técnica porque esta no me sirve más. Y ahí se generan nuevos samskaras, nuevos condicionamientos. La práctica de meditación es una práctica sistemática, que tenés que aprender a relajarte. Una vez que te relajás, podés mirarte más profundamente, observar cuáles son los condicionamientos. Luego existen una serie de prácticas como Kayastheria, Antarmona, Ajapa-Japa, que son progresivas y que de manera progresiva van a ir indagando en los cuatro aspectos de la mente: Manas, Buddhi, Chitta y Ahamkar. Y eso lo vamos a hablar el teórico que viene. Muchísimas gracias. Hari Om Tat Sat.